Lo primero que vamos a hacer, cargar un BCT cualquiera. Vamos a cargar Massive. Fíjense que tiene que tener entre paréntesis automap. Si no tiene esto, no lo vamos a poder controlar. Entonces lo arrastramos para el MIDI. Vamos a verificar que esté sonando. Bueno. Vale, perfecto. Y ahora, la parte importante. Acá tenemos un par de botones. Particularmente uno que dice instrumento. Vamos a cliquear. Y ahora, como vemos acá, está controlando el Massive por Native Instruments. Yo acá no toqué nada acá todavía. Estoy tocando el cutoff frequency del filtro 1 y acá se ve reflejado en el software. Y obviamente si se ve reflejado en el software también se va a ver reflejado en el controlador. A ver que lo mismo, bueno, si yo muevo esto se va a mover tanto en el automap software como en el BCT. Vamos a hacer una probita. Vamos a ponerlo así. Bueno, sencillo, bueno, acá hay más parámetros. Con esto cambiamos de página y vemos los distintos parámetros que tengamos asignado. Pero bueno, los presets que vienen son bastante malos, bastante poco intuitivos. Entonces vamos a pasar a hacer nuestros propios presets. De paso les enseño cómo asignar todas las cosas. Bueno, entonces vamos acá, clear all controls. Entonces ahora no tenemos páginas, no tenemos nada. Entonces ahora vamos a asignar lo que queramos. Ah, vale la pena destacar que podemos en cualquier momento apretando el view esconder o mostrar el automap GUI, lo que sería la interfaz de usuario. También se puede agrandar, achicar, bueno, etc. Entonces vamos a asignar algunos parámetros. Por ejemplo, vamos a asignar acá el filtro que ya lo tenemos. Apretamos este botón, que es el de Learn. Una vez, cliqueamos y movemos en un parámetro dentro del BST. Por ejemplo acá el cutoff. Y ahora vamos a simplemente tocar un encoder. No es necesario girarlo, simplemente con tocarlo apenas, es realmente muy sensible, ya se asignó. Como pueden ver ya está asignado. Y bueno, obviamente acá en el software podemos ponerle, por ejemplo, no sé, filtro 1, filter 1, o podemos ponerle cutoff. Y bueno, después tenemos otro modo para aprender, que es apretando dos veces, se puede ver que titila. Y acá pueden ver esto en rojo, que como ya llama la atención, que una vez que se aprende un parámetro podemos seguir asignando más parámetros de esta manera. Vamos a probar de este lado. Vamos a mover el filtro y vamos a tocar. Pero ven que esto sigue activado, o sea que podemos seguir asignando cosas y seguir tocando. Seguimos asignando, tocamos. Una cosa importante es que se tienen que acordar de desactivarlo antes de seguir tocando, porque si no se vamos a desorganizar todo. Entonces desactivamos y ahora ya está todo completamente asignado. Una cosa muy interesante es que no es necesario que tengamos la interfaz el automap abierta, o sea, sí corriendo, pero no es necesario que esté visible. De hecho podemos esconderla y trabajar. Por ejemplo, voy a cambiar de página y vamos a dar este learn para que siga mantenido. Entonces vamos a mover varios parámetros. Como pueden ver, no tengo abierto el software automap, si bien lo puedo minimizar o esconder o mostrar cuando quiera. Entonces vamos a seguir. Listo, ahora que terminé, desactivamos. Y ya está todo asignado sin haber ni siquiera utilizado el software. Me refiero a utilizar, a tenerlo presente. Y bueno, ya está asignado. Una vez que hayamos hecho nuestro template, que también podemos incluir los botones y el drop fader, me olvidé de decir, vamos a darle save as y vamos a elegir una ubicación y vamos a poner, por ejemplo, Massive
template. Después podemos hacer que esto sea el template por defecto, o sea, cada vez que carguemos el massive nos cargue esto, o podemos darle load o open en este caso y buscar un template particular para, depende de lo que querramos. Otra cosa interesante es qué pasa cuando tenemos muchos instrumentos cargados. Vamos a probar un Arduino y un FM8. Tenemos varios instrumentos, un Massive, FM8, Arduino. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, cuando apretamos instrumento, inst, ven que acá hay solamente tres que brillan, están llenos. Si abrimos el automap, vemos que nos muestra todos los instrumentos que tengamos cargados, Massive, Arduino, FM8. Podemos cliquear acá arriba o podemos tocar cualquiera de estos. Lo voy a girar así, pueden ver las lucecitas. Apenas toquemos, por ejemplo, este va a ser el Massive, este va a ser el Arduino y este va a ser el FM8. Entonces, apenas toquemos, ya nos va a pasar al template del FM8 con todas las páginas que tenga ese template, ¿no? Después podemos tener, por ejemplo, en un canal de audio voy a llevar el glitch, que es un efecto de audio. Que como pueden imaginarse, no es un VST, no es un instrumento. Entonces sería correcto asignarlo adentro de la parte de efectos. Ya automáticamente, bueno, se da cuenta que es un efecto, pueden darse cuenta que ya cuando pasamos efectos ya nos controla, no sé qué está haciendo. Ahí está, vemos el amount, miren acá. Ya se da cuenta que es un efecto, pero en el caso que no se dieran cuenta que es un efecto, acá vamos a darlo play. Oh. Acá en el costadito muestra el grupo al que pertenece. Los grupos son estos, ¿no? Usuario, efectos, instrumentos o mixer. Entonces, si no se hubiese dado cuenta, por ejemplo, o si por ejemplo vamos a poner el FM8. Supongamos que no se dio cuenta de que es un instrumento o que nosotros queremos pasarlo a FX. Simplemente clicamos acá y lo pasamos al grupo que querramos. Obviamente traten de hacer las cosas bien, pero podemos tranquilamente ponerlo en el mixer. Entonces, ahora cuando cliquemos en instrumentos, solamente va a haber estos dos. En cambio, cuando cliquemos en mixer, va a estar el FM8. Bueno, lo voy a pasar de vuelta a instrumentos. Y esto sí está acá. Ahora vamos a ver cómo funciona en el Ableton el automap. Bueno, realmente, en realidad no funciona, digamos, de la manera que es que estamos acostumbrados, que es, o sea, dar learn, mover el parámetro y después tocar un controlador y que ya esté asignado. Lamentablemente de esa manera no funciona. Si quieren probar, learn, movemos esto, tocamos y no hace absolutamente nada. Así que vamos a tener que recurrir al clásico MIDI. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder usarlo en el Ableton es ir a Settings y activar un canal MIDI. Sí, vamos a desactivarlo así en lo que pasa. Yo voy a User, que sería algo definido por mí, o sea, lo que yo quiera. No tenemos nada. O sea, que no hay nada que hacer acá. En cambio, cuando yo activo un canal MIDI, automáticamente el usuario ya me llena varias páginas, en este caso 17, con distintos mensajes MIDI. Vamos a esconder esto. Vamos a ir a las preferencias de Live. Vamos a ir a MIDI Sync. Bueno, este es el Nano Key. Acá está Automap MIDI, que sería el Nocturne o la Nocturne. Y bueno, y acá tenemos que activar en Automap que queremos controlar. Bueno, en este caso queremos controlar niveles de los faders, cosas de mensajes MIDI. Bueno, en ese caso activamos Picta y Remote. Síncrono, porque eso es para sincronizar el tempo y que no tiene nada que ver. Fíjense también que estoy dándoles en pista y en remote también a la salida. Esto es porque el Ableton va a mandar mensajes de salida cuando yo mueva un parámetro. Por ejemplo, cuando baja un volumen, Ableton va a tener que mandar MIDI hacia la Nocturne para que se actualice el valor del encoder.
Entonces, bueno, vamos a empezar a asignar un par de levels o de volúmenes. Como siempre, vamos a asignar en el Ableton, vamos a clicar en MIDI, clicamos en algún parámetro, vamos a mover el controlador, el cover en este caso, y vamos a asignar. Así que ve que esto es como lo hacíamos en los viejos tiempos, o sea que no hay nada que esté haciendo por el momento el software de Automap, simplemente enviando mensajes MIDI tradicionales. Una vez que tenemos esto hecho, se actualizó, como pueden ver, ya tenemos los cuatro encoders que ya están controlando en los volúmenes. Vamos a cambiar los nombres, como siempre. Vamos a poner, por ejemplo, level 1, level 2 y así. Encouraged by strong apart.